Se van a casar muy pronto. Hello chicos, bienvenidos a otro vlog. Hoy estoy muy emocionada por el día porque he estado esperando este día ya por mucho tiempo. Creo que casi más de un mes. Me salió un granito aquí, me salió varios granitos acá y en la frente. Mucha gente piensa que a mí no me salen granos, que tengo la piel perfecta, pero no es cierto. Siempre en mis días importantes como hoy, también en la boda, siempre por alguna razón me salen granos, me salen cositas en la cara. Pero no me estreso, creo que es algo muy normal y también creo que es porque me va a bajar muy pronto, TMI, pero es cierto. Hoy desperté muy emocionada porque, como les dije, estuve esperando este día por mucho tiempo, pero desperté con esta lluvia horrorosa. El clima está así de que literal normalmente puedo ver más allá, pero hoy no se ve nada por las nubes, está súper gris, está lloviendo muchísimo. Y si han visto mis videos, ustedes saben que yo odio días así. Literal, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Pero hoy, como es súper importante, me desperté, desayuné, me bañé y ya tenemos que ir. Literal, hoy me toca estar en Seúl casi todo el día hasta la noche porque me tardo en ir y venir. Así que creo que vamos a hacer como 2 horas para ir al lugar, porque más porque está lloviendo. Entonces no estoy emocionada para manejar tanto, pero pues vamos a irnos. Creo que primero quiero ir por un cafecito, así que vámonos. Uy. ¿Saben algo? No sé por qué me gusta mucho estar hablando con ustedes en el coche. Lo que tienen que saber es que cuando manejo y estoy blogueando, siempre dejo la cámara aquí para que yo no tenga que tocarlo. No se mueve para nada. También esto, la cámara mueve conmigo mientras voy así. Entonces yo no muevo nada, es la cámara. Cuando hablo con ustedes, solo veo la cámara cuando puedo. O sea, cuando el coche no está moviendo, entonces no se preocupen. Pero, no sé, me gusta mucho hablar con ustedes aquí en el coche porque no me aburro cuando estoy aquí. Se siente que tengo a alguien aquí al lado de mí cotorreando conmigo. Y se me hace más cómodo hablar con ustedes mientras que estoy manejando. Como siempre estoy yendo de un lugar a otro, es el mejor momento para hablar con ustedes sin que se me quite demasiado el tiempo. Preguntarán dónde vamos hoy. Hoy estoy muy emocionada porque he estado esperando. Como pueden ver, me voy desmaquillada. Quise parar por un café, pero no creo que me va a dar tiempo. Creo que hace mucho tráfico por la lluvia, así que voy a parar rapidísimo. Uy, miren, está lloviendo muchísimo. Voy a parar rapidísimo aquí, enfrente de una tienda de conveniencia, rapidísimo, para comprar agua. Ay, está lloviendo mucho. Hoy estoy desmaquillada. Hoy estoy yendo a un estudio de fotografía. Estoy súper emocionada hoy porque he querido ir a este estudio por muchísimo, muchísimo tiempo. Y para explicarles un poquito, no quiero hablar demasiado porque cuando edito mis videos, cuando edito mis vlogs, me doy cuenta que hablo demasiado. Y aunque corte mucho de los videos, siempre acabo con un video de 30 minutos. Y pues, ayer iba a lavar el coche, qué bien que no lo lavé porque está lloviendo muchísimo. Aquí en Corea se hizo súper popular tomarse fotos. Creo que es muy chistoso como los coreanos, a las coreanas, nosotros nos encanta tomar fotos de todo tipo. Y nos lo tomamos muy, muy seriamente, tomar fotos. Aquí en Corea hay muchísimos lugares en donde básicamente te pueden tomar fotos profesionales, como si fueras modelo, o sea, total. Aunque no seas modelo, aunque no seas influencer, aunque no seas lo que sea, cualquier persona puede pagar. Está lloviendo tanto que creo, siento que estoy gritando ahorita. Cualquier persona puede pagar para que te tomen fotos profesionales. Ahora, una de las cosas que se hizo muy popular aquí es el profile picture y el body profile picture. El body profile picture lo han visto mucho probablemente, pero básicamente las personas se preparan por unos meses para estar en el mejor, mejor cuerpo que pueden estar. Muchas personas van al extremo para bajar de peso y para que se les vea el músculo y todo eso.
pero básicamente el body profile es tomar fotos de tu cuerpo cuando estés como en tu mejor momento, pues. Esto se hizo súper popular durante la pandemia. Yo también me tomé unas fotos body profile, pero no de músculo, no de mi cuerpo, pero más de pole profile, que son fotos yo haciendo movimientos. Y también aparte de eso, como les dije, hay otra cosa que se llama el profile picture, que básicamente es foto de tu cara. Normalmente estas fotos se toman, ay, espero que me escuchen, normalmente estas fotos se toman como para pasaporte, tarjeta de identificación y todo eso, pero mucha gente ahora estos días toman fotos no necesariamente para algo así, pero nada más para tener un recuerdo. Todo esto empezó porque la gente quería tener un recuerdo de cómo se ven en sus años más jóvenes, como en los 20, principios de 20, finales de 20, 30. O sea, por más que van los años, la gente quiere tomarse fotos y dejar algo, un recuerdo. Entonces, para mí eso es muy lindo, poder hacer eso, porque aún yo cuando veo mis fotos de hace mucho tiempo, parece otra persona, pero me encanta ver a Jimin a los 18, a Jimin a los 23 y ahora a los 29 y ya pronto a los 30 va a ser. Entonces, bueno, hoy vamos a ir a tomarnos unos profile pictures. Yo ya me he tomado varios, pero este estudio es uno de los más populares, es uno de los más famosos. Muchísimos influencers, no solo de Corea, pero también afuera, visitan aquí. Cuando vienen a Corea, siempre visitan aquí al estudio para que le tomen fotos. No solo hacen como profile picture, también muchas influencers cuando están haciendo una colaboración, un proyecto con una marca y necesitan fotos profesionales con eso, también van a este estudio a tomar fotos. Entonces quise hacer un video. Hoy vamos a estar haciendo tres diferentes conceptos de fotos y ahorita primero vamos a ir a que me maquillen y me hagan el peinado para las fotos. Chicos, está lloviendo demasiado que literal se está inundando por acá. No sé cómo voy a regresar a casa luego, me da miedo. Ay, ay, ay. Pero bueno, hoy, como les dije, a mí ya me han tomado varias fotos, no solo en México como modelo, pero también aquí en Corea me han tomado algunos profile pictures. Nada más que cada estudio tiene diferentes conceptos, cada estudio tiene como su cosa, ¿no? Y aquí, como es famoso, quise enseñarles, por si acaso ustedes también vienen a Corea algún día, les interesaría tomarse fotos, es una muy buena recomendación del lugar. Y también quise que me acompañen para que ustedes puedan ver todo el proceso. Como está lloviendo demasiado y ya me dio miedo, voy a dejar la cámara y voy a enfocarme más en el camino. Los veo cuando llegue a maquillaje. Finalmente llegamos. Ahorita este lugar está en medio de la zona más rica de Seúl. Me perdí un poquito porque pues aquí yo no vengo. Vamos a empezar con maquillaje y peinado. Ya acabamos con maquillaje y peinado. ¿Qué tal, chicos? Primero me hicieron el cabello así para abajo para que luego puedas subírmelo en una colita o algo. Son las 5 de la tarde. Nos tardamos mucho allá arriba, pero ya vamos a irnos al estudio. Hacemos 20 minutitos, así que no es tan mal. Siempre se me hace súper difícil de estar grabando para un vlog cuando me están maquillando o me están peinando, porque siempre están como que cubriendo mi cara, están trabajando y no quiero estar ahí como interrumpiéndolas por un vlog. Entonces traté de vloguear lo más posible, pero pues siempre es como lo mismo, ¿no? Lo que siempre me impresiona cuando me maquillan aquí en Corea es el detalle que le ponen a cada cosa. O sea, literal, ponen como una línea que yo no veo ninguna diferencia, pero ellas sí, como que ellas se toman su tiempo y por eso nos tardamos un rato en hacer todo esto. Pero
me veo muy bien y me pone muy feliz eso. Siempre, siempre amo estar cotorreando con las chicas cuando me están maquillando y peinando. Nada más, no sé, es muy relajante, ¿saben? ¿Saben? Ya tengo hambre. Que desayuné como a las 11 y ya son las 5 de la tarde. Lo que sí voy a decir es que se me olvidó traer más ropa porque se me olvidó que vamos a tomar 3 conceptos diferentes. Van a tener que ser 3 diferentes looks, obviamente. Pero solo traje esto. Normalmente en estos estudios tienen ropa para prestar, así que espero que sí. Miren mi maquillaje, wow. Me siento una persona totalmente diferente. Nos vemos ahí, vámonos. Chicos, ya llegamos a Octobee Studio. Aquí es donde vamos a tomarnos. Uy, las fotos me dan miedo caerme. Tuve que dejar el coche súper lejos. Aquí no había lugar, pero ahorita que regresé caminando del estacionamiento estoy viendo que ya hay lugar. Y aparte está lloviendo y no tengo paraguas, pero bueno, está bien. Ya llegamos. Ya llegamos aquí, miren, está súper bonito. Me dijeron que me quite los zapatos y me ponga estos. Y entrando literal, miren el estudio. Está muy padre, ¿no? Y los colores. Y aquí justo al lado está este cuarto como de maquillaje. Y se siente súper profesional. Aquí con el maquillaje, cabello, si necesitas retocarte. Y aparte aquí hay de todo tipo de ropa que te prestan para las fotos. Aquí te cambias y aparte de eso, por si no traes, también tienen bras aquí para que vaya bien con el outfit. Cuando les digo que están preparados, están preparados. Ya llegué aquí, vamos a hablar un poquito de qué conceptos vamos a escoger y después ya vamos a empezar. Me voy a cambiar también. 느낌 중에서도 네. 이 두 개가 분위기가 또 다르거든요. 그리고 제가 하나 꼭 추천드리고 싶은 컨셉이 네. 있어요. 아 좋아요, 너무 이뻐요. 괜찮나요? 네. 네, 이거 정말 잘 어울리실 것 같은데. 네. 그렇죠. 어두운 분위기, 이런 네. 분위기, 네 하나랑 그리고 지금 이런 느낌. 이건 너무 이뻐. 부드러운 자연스러운 분위기네요. 이런 느낌. 너무 이뻐요, 너무 이뻐요. 네. 이걸로 하시죠 네. 그러면. 네. 첫 번째 이거. 두 번째 이런 그럼. 느낌. 네네. 세 번째 이거. 좋아요. 네. 하늘 같은 거 잘 어울리실 것 같거든요. 이런 분위기 너무너무 좋을 것 같고. 이거 아니면 이것도 괜찮아요. Para el primer look que vamos a hacer, necesitamos el cabello así largo. Y me dijo que me ponga algo blanco. Y cree que me voy a ver bien con unos tops así donde se me ve el hombro mejor. A este, uno de estos para ver si me queda bien. Vamos con el primer look. Un top blanco. Wow. 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 의상이 좀 많아서 제가 추천드리는 다크 컨셉의 의상은 이거예요. 이게 오늘 방금 산 거거든요. 예, 저희가 주기적으로 사놔요. 좋아요. 예, 여기 안에 이런 탑 같은 거 하나 이렇게 좋아요. 같이 보면 정말 예쁘거든요. Ya acabamos el segundo look. Ahora es negro. Va a ser algo más dark, más oscuro. Y me voy a subir el cabello así. Vieron todo esto del lugar que me hicieron el peinado para que pudiera subírmelo yo sola. Me enseñaron cómo hacerlo. Look, vamos a cambiarnos a algo blanco. Va a ser muy diferente esta vez, así que a blanco y cambiarnos el pelo otra vez. Pero me encantó esto, me encantó. Vamos a subir medio. Es el último look. Thank you.
chicos, ya acabamos con todas las fotos. Estuvo súper divertido el shoot. La próxima semana me los va a mandar para que ustedes lo puedan ver también en Instagram y así. Estoy muy, muy feliz con todo. Ya voy a regresar a casa. Me tardo 1 hora y media en regresar. Por lo menos no está lloviendo, así que vamos a lograrlo. ¡Ay, oli! Acabo de maquillarme y me puse esto por demasiado tiempo. Pero pues el vlog continúa. Hoy es un miércoles. Ya ha pasado casi una semana desde que fui a la sesión de fotos. No pude grabar unos días después de la sesión de fotos el jueves pasado, porque empezamos con nuestro puente aquí en Corea por Chuseok. Por si no saben, Chuseok básicamente es como Día de las Gracias coreano, pero también mezclado con Día de los Muertos, porque básicamente lo que se hace en Chuseok es para dar gracias a nuestros antepasados, y lo que hacemos es hacer un altar con toda la comida que les gustaba comer y pasarnos el tiempo con la familia y comer muy rico y todo eso. Entonces tuvimos puente sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y hoy es miércoles. Este año fue un Chuseok muy diferente a los años pasados, que siempre vlogueaba cada Chuseok en mi canal. Para Chuseok en nuestra familia siempre íbamos a Busan, en donde es otra ciudad aquí en Corea. Mi familia entera, incluyéndome a mí y excluyendo a mi hermana, todos mis primos, mis tíos, mi mamá, mi papá y yo, nacimos en Busan. Entonces muchos de mis familiares siguen en Busan. Necesito cortar este pelo que me está... Entonces cada año básicamente íbamos a Busan a ver a mi abuelita, a mis tíos, a mis primos, y quedarnos ahí unos días. Cada familia tiene tradiciones diferentes en Chuseok, hacen lo que quieran. Hay familias que siguen más las tradiciones de Chuseok, como el altar y todo eso. A veces hay gente que van al cementerio para poder estar allí con su familia. Llevan comida, llevan frutas, todo eso. Y hay otras familias como las mías que durante Chuseok ya no hacemos lo del altar. Tal vez vamos al templo a rezar por ellos, pero no lo hacemos tan grande. Cada año me encantaba vloguear en Chuseok para poder enseñarles lo que hacemos nosotros como familia, enseñarles un poquito más de nuestra familia en Busan, nuestro viaje a Busan, todo eso. Pero este año y ya desde ahora, Chuseok va a ser muy diferente para mí porque estoy casada. Una de las cosas aquí en Corea es que durante Chuseok, durante días especiales así como el Año Nuevo Lunar o Chuseok, si estás casada, básicamente primero vamos a la familia del hombre. Pues ahora tengo que ser parte de su tradición, de su familia, lo que hacen ellos. Y después de ese día, el siguiente día es cuando vamos a mi familia. Nos encantaría poder visitar a Busan y a ver a todos mis primos, tíos, como siempre, pero como no podemos ir hasta allá porque es muy lejos, el fin de semana estuvimos con amigos, con David, con mi otro amigo aquí en la casa, y el lunes ya tuve que ser parte de esta tradición coreana en donde la esposa va a ayudar a la suegra a hacer comida que se va a subir al altar. Obviamente nunca he hecho esto, todo esto fue nuevo para mí. Entonces el lunes fui a la casa de mi suegra, me quedé ahí, estuve como desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde haciendo comida con ella. Honestamente estuve un poquito nerviosa porque uno, no cocino tan bien como pues ella, obviamente. Aún tengo mucho que aprender y no quería que ella se desesperara conmigo. No quería cometer errores, no sé. Pero me la pasé increíble porque mientras estuve cocinando con ella, estuvimos platicando, estuvimos hablando de cómo era mi esposo Nams antes de bebé. Estuvo muy lindo. Entonces estuvimos cocinando, los hombres estuvieron literal en el campo trabajando. Después de cocinar con mi suegra, regresé a casa y luego otra vez me llamó mi esposo y me dijo que iban a hacer carne asada en la casa de mis suegros. Entonces otra vez fui a la casa y tuvimos una cena súper linda. Y el martes, ayer, como fue día de Chuseok, nos despertamos súper temprano para llegar a la casa de mis suegros a las 7 de la mañana, y desde las 7 de la mañana yo tuve que ayudar a mi suegra a preparar el altar. Y después de eso fuimos al cementerio de la familia de Nam, de mi esposo. Vinieron toda la familia entera, como sus
primos, algunos tíos, porque muchos de esos tíos ya no están aquí. Y básicamente eso iba a ser todo del día de Chuso. Y bueno, después de regresar del cementerio, ya todos estuvimos súper cansados, no sé por qué. Entonces Nams y yo regresamos a nuestra casa a descansar un rato. Y después con todas mis cuñadas, sus esposos, sus bebés, mis suegros, fuimos a ir a ver una película. Como que ya realmente me siento muy casada. Este Chuso se sintió. Y bueno, hoy es el miércoles finalmente. Hoy ya nos toca ir a la casa de mis papás. Nos toca convivir con mi familia. Que honestamente, ayer todo el tiempo que estuve con la familia de Nam, o sea, obviamente los amo mucho, pero extrañé mucho mi familia. O sea, fue como, ay, amo esto, pero también quisiera estar con mi mami, ¿sabes? Y mi papá y mi hermana. Entonces estoy muy emocionada que los voy a ver hoy. Nam tuvo que ir rapidísimo a trabajar desde la mañana temprano, pero ya va a salir de trabajo en menos de una hora porque ya son las 12 de la tarde y vamos a ir a nuestra casa, casa de mi mamá y mi papá, y vamos a poder ver a también mi hermana y a su novio, que se van a casar muy pronto. Entonces va a ser como la primera vez que el novio de mi hermana, o pues ya el comprometido de mi hermana, se junta con nuestra familia y todo. Y estoy emocionada para eso. Vamos a cenar en la casa de mi mami y quise llevarlos con ustedes. Obviamente aún no me siento muy cómoda llevando mi cámara cuando estoy con mis suegros y esas, y la familia de Nams, porque ellos son mucho más privados. Mis suegros son mucho más mayores, como que no creo que entienden súper súper bien todo lo que es mi trabajo. Entonces no blogueo cuando estoy con ellos, pero cuando estoy con mi familia quiero llevarlos. Entonces pues sí, nos vamos. Nos vamos a casa de mi mami. Nos tardamos un poquito por el trabajo, pero está bien. Vámonos. Say hi. The three men in our house. Hit him, hey!